Mi Marisa, ay, el otra. Mi Marisol, pues, ahora sí que tu cara me suena. Tu cara me suena. Oye, sí, muy emocionada, con muchas sorpresas que se aproximan con este gran programa que arranca la fusión Televisa-Univisión. Exacto. Y que sin duda es un digno representante, porque todos los domingos les va a ser su noche muy especial. Van a cantar, van a bailar, van a gozar, se van a sorprender. Y pues, 27 de marzo, ya viene. Además, una producción que se estrena, creo que la primera vez que se hace simultáneo, ¿no? Totalmente. Era justo lo que te decía, que es digno representante de arrancar con un programa que ya ha sido un éxito en España, Argentina, Brasil, China, y que ahora pueda estar tanto en Univisión como en Televisa, acá en Canal de las Estrellas. Creo que vale muchísimo la pena. Creo que la gente se va a enganchar más, ¿no? Porque, pues, en dos países, las redes sociales van a estar interactuando muy padre. Una mujer que no escatima a la hora de lucir, de presentarse bonita y elegante al público. ¿Qué estás preparando en cuanto a los vestuarios? ¿Quién te los está diseñando, Marisol? Ay, ¿qué te tomas, amigo? Ese disco que también te maquilla. Pues. Sí, pues mira, gracias a Dios tengo muchos amigos que me apoyan, ya sea Víctor Guadarrama, Jordi Avendaño, Joshua, Gaby Arrieta, muchos que siempre están conmigo, y tengo un stylist que se llama Enrico Bompani, que en cuanto me dijeron del proyecto, le dije, y estamos ya preparando con varios diseñadores, algunos mexicanos, algunos no, estamos tratando de hacer cosas a la medida de lo que están pidiendo sobre la línea que están marcando en el programa, y pues contenta, ¿no? Te emociona en todos sentidos, en que es un reto, que es un sueño cumplido, en que pues quieres también lucir bien, que la gente esté siguiéndote, que le guste, y sumar para ellos felicidad todos los domingos. ¿Cómo cuántos vestidos estarás usando? Porque ya hiciste cuentas, de seguro. Son 7 galas. Pero bueno, pues ya sabes que siempre tienes que tener ahí algo de respaldo. Ahorita, de hecho, vengo de fotos. Me toca estar esta semana todavía con promoción. Pues, ¿se va a grabar aquí en México? Se graba en Miami, y nosotros vamos a estar haciendo conexiones desde México. También de repente me tocaré para allá. Vamos a estar interactuando, que es lo padre de esta nueva fusión. Yo sé que no se puede spoilear, pero ¿tú ya conoces a algunos de los participantes? Híjole, ya sé de algunos, pero no, todavía no se puede decir. Te puedo adelantar que la próxima semana en premios Lo Nuestro se va a revelar uno de los jueces, y así sucesivamente vamos a estar teniendo noticias. Y es como el chiste de que también la gente se va enganchando, que se va sorprendiendo. Pero lo que sí te puedo decir es que son 8 celebridades totalmente distintas, que no tienen nada que ver una con la otra, que puede ser desde un reggaetonero, uno de banda. O sea, tienen que ser diferentes géneros, que cada uno tiene un talento muy peculiar, y que van a tener grandes retos cada semana, ¿no? De interpretar a grandes ídolos de la música, que no será nada fácil, porque te puede tocar desde Gloria Trevi, J-Lo, Shakira, Paquita la del Barrio, hasta, ¿por qué no?, como mujer, interpretar a un hombre, a un Vicente Fernández, a un Cristian Nodal, no sé, ¿no? O sea, puede haber muchas sorpresas, que es ahí donde se va a poner interesante. Oye, ¿y a la cría te la vas a llevar? Pues mira, vamos a ver cómo nos organizamos, pero ellas estarán no, bien. Tiene que ir como, claro, abrazada a ti siempre. Claro, las crías. Pues enhorabuena, mira qué bueno. En su momento, pues, tuviste que dejar el proyecto de hoy por sí, una cuestión que tú deseabas, Amara, para entregarle tiempo a tu familia, pero te bendice con ese proyecto. Sí, totalmente bendecida, y con algo que no los descuido, ¿no? Que al final estoy entregada a este proyecto, después seguirán teniendo a su mami, a su esposa para el rato, y con todas las ganas de que sea un éxito. Pues en realidad vamos a estar pendientes de Premios Juventud para saber quién es el juez, sí, y 27 de marzo sobre todo, muy pendientes, 9 de la noche, por las estrellas. Enhorabuena, mi Marisol, muchas gracias, bonito día, te quiero, hermosa.